guapa. Ani, Ani, tenemos piernas este día, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos en casa? Pues hoy vamos a empezar la semana con un poco de pierna, para tener unas piernas fuertes, esbeltas, largas aquí como las chicas, así que pues listo. Ustedes en casa siempre, por favor, a precalentar. Nunca moverse sin hacer un calentamiento antes. Perfecto. Y por supuesto, al terminar también hay que estirar, ¿vale? Para que el cuerpo esté sano. Bueno, vamos a empezar. No nos lastimemos tampoco. No se vayan a lastimar, así que calienten. Si quieren, luego en las redes les puedo dar alguna rutina de precalentamiento y de estiramiento también. Así que bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Les muestro y luego ustedes, las chicas, los hacen y yo les voy corrigiendo, perfecto, ¿verdad? Te seguimos. Perfecto. Vamos a empezar con un desplante atrás. Okay. Subo y una sentadilla, un squat, ¿verdad? Okay. De un lado y del otro. Vamos a hacer 20 repeticiones. Ahora, esa es la regresión para alguien que tenga algún problema con saltar. Ahora, si no tenemos ningún conflicto, vamos a hacerlo saltado, ¿ok? Ay, Dios mío, se pone complicado. ¿A dónde salta? Ah, movemos a la otra. Eso, de un desplante vamos a saltar a una sentadilla, salto y vamos al otro desplante. La regresión, ¿verdad? Ahora, las chicas lo van a hacer, 20 repeticiones en total, o sea, 10 de cada lado, mientras no paren, chicas. La respiración es importante, ¿no? Exactamente, la respiración importantísima. Otra cosa, la rodilla, siempre tratamos de que la rodilla en el desplante no, no sobrepase el pie, ¿verdad? Perfecto. Una cuarta profunda, un desplante atrás. Y a los que padecen de las rodillas como yo, suavecito. Exactamente, muy bien. En el squat, muy bien ese saltito. Un poquito más. En el squat también. En el squat también, o sea, vamos a tratar de que las rodillas vayan un poquito hacia atrás, la cola hacia atrás. ¡Ay, Dios! ¿Vale? Eso mismo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hay que hacer 10 de cada lado, 20 repeticiones, ¿ok? Descanso un poquitito, vamos a pasar al segundo ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, ay, bien. Entonces ya sabemos, regresión sin saltito, si no tenemos ningún problema, saltito, ¿ok? 20 repeticiones. Ok. Segundo ejercicio para aductores y abductores. Vamos a hacer un gran paso hacia el costado y vamos a llevar nuestra cola al talón. Todo lo que podamos sin despegar talón del otro, y metatarso, ¿ok? Subo, voy a un... voy a levantar esa misma pierna y pateo al frente, ¿ok? Van a ser 10 repeticiones por lado. Todas del mismo lado primero. Esto lo podemos hacer en casa. Uno. Sin necesidad de gimnasio. Va. Directo. Eso. Ta, ¿ok? Vamos a hacer solamente 5 para pasar al otro lado y que no me queden chuecas las chicas, por favor. Se siente, se siente. Oye, no puedo ni hablar. Del otro lado, paso grande. Y va, lo más abajo que puedo y arriba. Ok. Lo más abajo que puedo, arriba. Eso. Siguen las chicas, así las corrijo. Ay, se siente el estiramiento del músculo. Eso. Saco las pompas hacia atrás para que la rodilla no sobrepase mi pie. Muy bien. Último. Eso. Descanso. Van a ser 10 de cada lado, no 5 como estamos haciendo, ¿ok? Ok. 10, 10, todo 10. 10 cuando es el mismo ejercicio como recién, que repite los dos lados, son 20 repeticiones. Porque 10 de cada lado. En este caso, hacemos las 10 continuas. Las 10 continuas, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Que este también te funciona para la parte interna que tú... Exactamente, abductores, la chaparrera que no... Exacto, y aductores. Ahora, tercer ejercicio, vamos a abrir una segunda. Okay. Lo más amplio que podamos, empujando con las rodillas hacia atrás. Ya es bailarín. Pero tienen que estar alineadas con la punta de mis pies, o sea, no pueden estar los pies más atrás y las rodillas hacia adelante. Ahí, ¿vale? Espalda recta. Espalda recta. Esto se siente la cola, ustedes se queden ahí. La cola tiene que bajar derechita, ¿ok? Y ahí vamos a hacer un pequeño rebote y van a hacer, despego un talón. Ándale. Así también sirve para las pantorrillas, sí. ¿Verdad? Despego un talón y el peso abajo. Cada vez que despego un talón, más abajo. Okay. Oye, y más abajo. Lo impresionante de todo esto es que trabajas glúteo y piernas al mismo tiempo. Exactamente. Hago fuerza con las rodillas hacia atrás. Perfecto. Se siente en todo el cuerpo, ¿eh? Ay, exacto. No, estiras a la vez. Eso, eso mismo. Perdón, ¿eh? Ay, la cadera más para, no más para el medio. Abajo mío. A mí me funciona mejor así. Está muy bien, muchas gracias. Y bueno, les recuerdo, visítennos en Fit Project. Tenemos un plan especial para cada uno de ustedes. Encantada. Ani, te vemos mañana con más ejercicio. Trabajamos piernas. Síganla en redes sociales. Bien, por favor.